guardabosques es el que anda resguardando todo el territorio de Cherán. Que no talen más madera, árboles verdes, cuidar todo lo que es la fauna, pues. Igual también andamos cuidando lo que son todos los animalitos, que nadie ande de cacería. Ahí lo ven ahorita cómo está creciendo ese pino. Se mira bonito, comparación como estaba antes. Este cerro de acá de enfrente, eran puros palos secos ya. Ahorita ya se mira verdecito. En realidad, pues, todo lo hicimos a nuestro esfuerzo, toda la comunidad. Y nadie nos vino a apoyar sobre los problemas que teníamos. Ningún mando de todos los que hay ahorita. Nosotros luchamos solos. Y yo pienso que solos estamos mejor. Pues es un bien para todos, pues. Para el oxígeno. Respiremos aire puro. No estemos como las ciudades, como el DF. Porque los pinos, pues ustedes saben que son los que mantienen la humedad. Y sin ellos, pues yo pienso que tampoco no tendríamos agua. Las consecuencias vienen después. Todos los que estén talando pues madera, que empiecen a pensarle antes de cortar un árbol. Porque es el que, a final de cuentas, pues nuestros hijos son los que se benefician pues en que tengamos agua, aire puro. Por eso les digo que si alguno de la comunidad está talando madera, que le piense dos veces antes de cortarlo. Pienso que mucha gente se va a ir dando cuenta de que, pues, por lo que estamos realmente luchando. ¿Qué les puedo yo decir más que, pues, a cualquier consejo que nos escuche, sea de bienes comunales, Keris, HJ, pues que les brinde todo el apoyo que ustedes necesiten para que se divulgue pues todo esto y no estemos como estábamos antes, que nadie se daba cuenta de lo que estaba pasando? Que ahí se ve cuando nosotros reforestamos, fue cuando se juntaron todos esos montones de leña, ¿verdad? Sé que de ahí se les cogió la leña, que la madera que sirvía todavía, todo se llevó al aserradero y se dejó pura ramita de esa, fue la que quedó nada más. Y la demás, el trozo bueno que había quedado cuando se hizo el levantón, que sí habían dejado buenos tramos de led de madera que todavía se podía ocupar en el aserradero y la leña para la astilladora. Ya nada más se quedaron ya puros montoncitos de estos. Pero ya ahí se ve el resultado del piré, ¿verdad? Que son, ya el pinito ya tiene arriba de 3 metros, unos 2 metros. Y uno que otro que es criollo, son como aquellos montoncitos que están allá, que es mero el pinito criollo de aquí. Esos crecen en bolita, ¿verdad? Esos se fueron pues natural el pino, ¿verdad? Y lo reforestado, Lolo, se ve la distancia de 2 metros a 3 metros de retirado. Y casi es la mayoría que está plantado. No, pues aquí ya estaba bien pelón. Estos pinitos entonces estaban delgaditos, estos que vemos aquí, mira, delgaditos. Ahorita ya tienen, pues ya tienen a unos 20, 30 centímetros de grueso, ¿verdad? Y entonces estaban delgados. Si acaso tendrían unos 10 centímetros de grueso, ¿verdad? Pero ahorita ya se ve la recuperación, pues, de esos pinos que los que quedaron.
pues aquí entró mucha gente de donde quiera, ¿verdad? Tumbar, porque en realidad no se les estaba diciendo nada. Fue cuando ya empezaron a molestar el Ojos de Agua, fue cuando era así se levantaron, ¿verdad? Un grupo de gente, ¿verdad? Y esas son donde estamos ahorita con este. Y aquí efectivamente estaba pelón. Nada, habían quedado estos, pero estaban delgaditos. Ahorita ya, mira, ya se ven gruesos ahorita. Ya está recuperado, pues. Y los que van ahorita, los que fueron reforestados, ahí van también.